Un sábado triste. Y mucho vamos a agradecer y agradecemos enormemente, Juan Pablo, amigos de Silbatazo Final, al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, que nos hace favor de tomar la llamada del programa para darnos el último corte de la información que le está generando el gobernador y las autoridades de Querétaro. Señor gobernador, buenas noches. Gracias por tomar la llamada. Al contrario, Aldo, gracias por el espacio. Buenas noches. Señor gobernador, ¿cuál es hasta el momento el último reporte a las 8 de la noche con 12 minutos de los lesionados y de lo ocurrido ayer en el estadio de la Corregidora? Bueno, tengo el corte de las 7 de la noche, es el último que tenemos. Son 20 hospitalizados, 16 de ellos son de Jalisco, 3 están en estado grave. Dos de ellos afortunadamente estables, uno en terapia intermedia y un caso de alguien también de Jalisco que tuvo que ser trasladado a la Ciudad de México por una afectación en un ojo, está con el riesgo de perder el ojo, pero la cifra sigue sin tener a nadie muerto. Esa es la cifra oficial y adicionalmente te diría, Aldo, que habilitamos distintas vías de comunicación directa con el gobierno del estado para poder denunciar si hubiera alguien que no apareciera, porque ese es el otro pendiente, es decir, pues a lo mejor qué pasaba si no estaba alguien hospitalizado, pero no estaba o no lo encontraban. Hasta ahora no tenemos ninguna denuncia en ese sentido por desaparición, entonces yo esperaría que ese fuera al final el balance, que quienes están todavía en estado grave puedan salir adelante. Son las cifras que tenemos hasta este momento y también pues el hecho de que todos los camiones que venían con aficionados llegaron sanos y salvos a Guadalajara en la madrugada. Fue un día difícil, muy complicado. Yo diría dos cosas, Aldo. Primero, pues explicarle a la gente que es un hecho que no sucedió en Jalisco y que por lo tanto la información que nosotros teníamos era la que nos llegaba de allá. Y el segundo tema difícil, yo creo que ese fue lo más complejo, es que después de las imágenes brutales que vimos, los videos que se subieron a las redes sociales, las fotos que pudimos todos observar, pues la verdad es que era muy difícil dar cifras como las que hoy estamos dando, porque la gente creía que la tragedia había sido mucho mayor. Entonces, pues fue una circunstancia difícil, pero me dio mucho gusto poder estar dando la cara, informándole a la gente, poder saludar a mamás de muchachos que andaban en Querétaro y darles tranquilidad de que las íbamos a apoyar. Una jornada dura para todos, por supuesto, para Jalisco, para la afición del Atlas, y por supuesto, una lección que no podremos jamás olvidar como mexicanos y sobre todo para quienes queremos el fútbol. No puede ser que esto haya pasado en el fútbol mexicano. Señor gobernador, como usted lo dice, después de ver imágenes dantescas, uno se rehúsa a creer en estas cifras oficiales que manejan las autoridades de Querétaro. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree, confía en esta información que le están proporcionando? Es que mira, Aldo, la verdad es que cuando tienes una responsabilidad de estar al frente de un gobierno, tienes que actuar con mucha prudencia y con mucha sensatez en ese sentido. Porque si nos dejamos llevar por lo que se dice, se lee, se ve en las redes sociales, no estoy desacreditando los materiales, al contrario, yo me quedé profundamente impresionado de lo que vi. Por supuesto que me cuesta trabajo creer que estas imágenes no hayan generado muertes. Pero lo que yo tengo ahora es la información oficial, te digo, de un gobierno que tiene nuestro respeto, pero que además, insisto, no está presente ninguna duda de desaparición. Es decir, no hay todavía alguna denuncia de alguien que no se encuentre o que no se sepa dónde está. Por lo tanto, yo esperaría que este asunto pueda confirmarse en los próximos días. Pero bueno, pues evidentemente es información que no depende de nosotros. Yo lo que estoy haciendo es dar elementos para que la gente sepa o tenga, digamos, datos que le permitan saber en dónde estamos parados. Me importaba mucho también dar un mensaje de tranquilidad en medio de un escenario de tensión. Tú estabas ahí cuando llegué al Jalisco y la verdad es que el ambiente, la tensión era muy, muy dura, muy fuerte, y creo que en ese sentido sí es importante decirle a la gente que hay que tener calma, que hay que esperar todavía a que estos datos se confirmen, pero sí, nosotros desde la Fiscalía del Estado hemos estado dando un seguimiento al tema. Sabemos que las personas que se informó por parte del gobierno de Querétaro que están hospitalizadas, realmente están hospitalizadas, ya dejaron entrar a sus familias. Yo espero que sean cifras reales y vamos a estar, por supuesto, al pendiente y confirmando cualquier cosa que sea necesario. Señor gobernador, ¿cómo está? Lo saluda Juan Pablo Romero. Juan Pablo, buenas noches.
Señor gobernador, en la llamada que tuvo usted con el gobernador de Querétaro, usted le comentó que de acuerdo a las imágenes parecía aquello como una emboscada para la afición del Atlas, la afición visitante. ¿Y por qué se dieron estas situaciones? No tanto por la falta, me parece que también aquí tiene que venir, pues obviamente el control de uno mismo, pero parece que fue algo orquestado donde ellos mismos pues hicieron como de la vista gorda y permitieron algunas cosas que no debieron de haber sucedido jamás. A ver, yo he tenido, Juan Pablo, no una, varias llamadas, son, no te exagero, cuando menos 8 llamadas con el gobernador de Querétaro en las últimas horas. Siento que él está también consternado, preocupado. Es evidente que lo que se vio en el estadio es algo que debe de ser investigado, la ausencia increíble de policías municipales y estatales, debe de explicarse, porque me parece que eso genera también, como tú lo señalas, muchas dudas sobre qué motivaciones habría detrás de lo que vimos. Creo que el gobierno del estado de Querétaro está obligado a profundizar en la información. No basta una explicación nada más o un posicionamiento de condenar la violencia. Creo que en este sentido se tiene que ir a fondo. Por supuesto, nosotros vamos a poner todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que podamos aportar para que esta investigación llegue hasta sus últimas consecuencias. Pero es importante que quienes nos ven en su programa también tomen conciencia de que este es un asunto que se tendrá que investigar y que seguir desde el estado de Querétaro, y que nosotros, por supuesto, que no vamos a dejar el tema olvidado, vamos a estar al pendiente, pero sí creo que hay imágenes y testimonios suficientes para entender y darse cuenta que esto fue mucho más que un pleito o una campal en la tribuna. Esto parece otra cosa, y yo creo que tiene que tener, insisto, resultados en términos de su investigación y un castigo ejemplar a quienes hayan sido responsables. La postura, señor gobernador, de Enrique Alfaro, del mandatario de esta entidad, de quien vela por los intereses, desde luego, de los ciudadanos de acá, es entonces, y la herramienta es seguir presionando hasta que se llegue a las últimas consecuencias con total claridad para toda la opinión pública. Es mi compromiso y es mi palabra empeñada, Aldo. No estamos para esconder información, mucho menos para disfrazarla. Lo que necesitamos es que la gente comprenda que lo que tenemos de datos es a partir de lo que nos está dando una autoridad constitucional de un Estado libre y soberano como es Querétaro. Entonces, en esa parte, yo sé que había o que hay todavía la expectativa de que nosotros podamos cuestionar la información que nos están dando, pero lo que creo que tenemos que hacer es sobre todo tener la calma que se necesita para que en caso de que hubiera algo que no pudiera ser demostrado, algo que generara o que nos convenciera de que no es una información puntual y cierta, pues por supuesto poder cuestionarla. Pero insisto, hasta ahora lo que sabemos es quiénes están en los hospitales, cuál es su estado de salud. No hay una denuncia adicional de desaparición o de alguien que no esté atendido o que no esté ya con su gente. Entonces, pues yo creo que hay que irnos con calma, hay que estar pendientes, y es mi compromiso, por supuesto, hablar con la verdad. Digo, pues lo que ayer hice, pues yo ya quisiera ver qué gobernador se anima a hacerlo, claro, para ir en un escenario así, en un momento de tanta tensión, a medianoche en el Estadio Jalisco. O sea, justo es lo que yo quiero, que la información que se genere desde mis cuentas oficiales, desde el gobierno del estado, pues sea una información que ayude a que no haya más miedo, a que no haya más zozobra, a que se calmen también los ánimos, a que logremos que nuestros jóvenes, nuestros 16 jóvenes o las 16 jaliscienses que están todavía hospitalizados puedan salir adelante y regresen con bien acá. Ayer lo vimos entablando comunicación con los líderes o con los líderes de esta barra de Atlas. ¿Ha seguido en contacto usted con ellos para tener todas las historias que ellos tienen? Sí, claro, les pedí por favor que ante cualquier situación, insisto, de algún señalamiento de alguien que no apareciera o de alguien que ellos tuvieran datos de que hubiera pasado otra cosa, me lo hicieran saber. No ha habido ninguna información al respecto, Aldo. Tenemos habilitados números y páginas para poder recibir denuncias. Hemos recibido información, pero ningún señalamiento en ese sentido de alguna ausencia. Les expresé también el día de hoy, volví a tener comunicación con uno de ellos particularmente para pedirles que mañana nos puedan hacer llegar cualquier petición, cualquier necesidad que haya para apoyar a las familias de las personas que están todavía en Querétaro. Lo vamos a hacer
Por supuesto, en cuanto nos lo soliciten. El gobernador de Querétaro me ofreció también a dar acompañamiento para albergue, alimentos a las familias que están allá. Entonces, pues estamos haciendo lo que podemos ante un asunto que pasó fuera de Jalisco, pero que lastimó a Jalisco. Señor gobernador, sabemos que usted es muy aficionado al fútbol y sabe que pues estos hechos, si no tan graves como el que sucedió ayer, pues tampoco son la primera vez que suceden actos así en un estadio de fútbol. ¿Qué pedirá el gobierno del estado a los clubes, a la federación misma, para tratar de erradicar esto, pero con medidas verdaderamente serias que sí pongan un hasta aquí a esa violencia? Fíjate, Juan Pablo, tú recordarás, antes de mi llegada a la presidencia de Guadalajara, unos meses antes de que yo llegara, todavía estaba el gobierno anterior, fue el último evento vergonzoso en el Jalisco, un pleito entre Chivas y Atlas, que no dejó muertos también de milagro. Yo estaba viendo el partido en las gradas, me tocó ser testigo de ese momento tan duro, tan dramático, y después de eso tuve la oportunidad de encabezar el gobierno de Guadalajara y los operativos, por cierto, de seguridad en el Estadio Jalisco, y luego como gobernador, tanto en Guadalajara como en Zapopan, pues apoyamos y estamos al pendiente de esos dispositivos. Hasta ahora, en esos 6 años de trabajo, no ha vuelto a haber un problema en ese sentido. Yo lo que creo es que Jalisco ha avanzado, pero no es un asunto del que estemos blindados. Yo creo que no está blindado de la violencia en ningún estadio de México. Y creo que en ese sentido, lo que vamos a tener que hacer a partir de lo sucedido es, de cualquier manera, o sea, más allá de que creemos que en el estado de Jalisco y en el estadio Jalisco y en el estadio Akron particularmente, se han podido avanzar de manera importante en las medidas de seguridad y hemos evitado problemas mayores, sí creo que estamos obligados, y yo voy a convocar a los directivos y a las, los presidentes de los clubes para poder platicar esta misma semana y ver cómo podemos reforzar medidas de seguridad, porque no podemos dejar margen de error. Lo que vimos es terrible. Como aficionado al fútbol y como gobernador del estado y como jalisciense, lo que yo quiero es que nuestros estadios sigan siendo lugares a los que puedan ir los niños, a los que puedan ir las familias. Hace apenas 15 días llevé por primera vez a mi hija al estadio, Juan Pablo. A mi hija de 4 años la llevé para que pueda, de 3 años, para que pueda irse familiarizando con el fútbol. Imagínate, pues, cómo nos sentimos todos los que queremos al deporte y queremos que sigan siendo los estadios lugares seguros. Tenemos un compromiso que hay que atender de manera colectiva. Yo voy a estar atento a las resoluciones de la Federación Mexicana de Fútbol, pero sin duda el gobierno del estado y los gobiernos municipales de Guadalajara y Zapopan, hablaré con Lemus y con Franje en las próximas horas para ponernos de acuerdo y convocar una reunión que nos permita reforzar medidas y garantizar que esa realidad que hoy nos permite ir a todos con tranquilidad a los estadios en nuestro estado pueda seguir siendo puedan seguir siendo espacios seguros para ir con nuestras familias. Las opiniones, señor gobernador, su opinión de las decisiones tomadas hasta este momento de Mikel Arriola, el titular de la liga, de erradicar solamente las barras de visitantes, que no vayan y que no haya un solo detenido a más de 24 horas de estos lamentables acontecimientos, ¿qué le dice? Híjole, yo de la federación, digo, no quisiera opinar de temas que no le corresponden al gobierno de estado, pero lo digo como aficionado al fútbol. Me parece que esas decisiones son decisiones muy cortas que no van a resolver de fondo el problema. No, me parecen aspirinas para una situación que requiere de otro tipo de medidas. Yo diría, esperaría que la federación le exigiera a los clubes que implementaran medidas para usar de manera intensiva la tecnología para identificar, por ejemplo, quién va a los estadios. Esas cosas que ya sucedieron en otros lugares del mundo me parecen que son todavía más importantes en el sentido de hacer una estrategia preventiva más que un asunto de castigo a las aficiones o a las barras. Yo creo que el tema de las barras se tiene que discutir a fondo. Me parece que es un tema que sí estamos obligados a discutir, pero creo que hasta ahora lo que se ha planteado por parte de la federación, pues a mí me hubiera gustado ver una posición mucho más profunda, mucho más comprometida ante una situación, insisto, que puso en evidencia la fragilidad de los sistemas de seguridad que hoy tiene la Liga Mexicana. Y por otro lado, pues yo espero que haya resultados pronto. Me dijo el gobernador, yo quiero ser, en esto también hay que ser agradecidos, y el gobernador ha tenido, el gobernador Curi ha tenido las atenciones de mantenernos informados. Me dice que están desplegadas las fuerzas buscando a los responsables, ojalá en las próximas horas haya resultados. Claro que a todos nos gustaría que ya quienes hicieron estos actos de brutalidad estuvieran tras las rejas, pero esperemos que haya resultados pronto. Yo creo que es lo que exige la gente, que esto no quede en una historia de impunidad.
Señor gobernador, le queremos agradecer enormemente que nos haya dado este espacio, este reporte, este corte de los lesionados y de la situación tan crítica, tan triste, tan lamentable que se vivió el día de ayer allá en Querétaro. Y bueno, seguiremos al pendiente de las vías oficiales, de sus pronunciamientos a través de las redes sociales, que siempre estamos al pendiente. Y como lo hizo ayer, en vivo, con la gente, con la afición, en medio de la barra, entre empujones, gritos, etcétera, etcétera, para poder tener una certidumbre de lo que se está haciendo. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias. Bueno, así será, Aldo. Juan Pablo, les mando un abrazo. Ojalá los que faltan de regresar lleguen con bien, y a toda la afición del Atlas, nuestra solidaridad, nuestro aprecio y el compromiso de mantenerlos informados en todo momento. Les mando un abrazo. Gracias. Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco.